Me preguntáis en ocasiones, oye Manel, ¿por qué mi gato camina como si estuviese mareado? ¿Por qué se tambalea y tiene las pupilas como muy dilatadas? Esto que me estáis contando, en la gran mayoría de ocasiones, se corresponde con un problema de salud de los gatos conocido como ataxia, la ataxia felina. En este vídeo os explicaré en qué consiste, por qué se da, cuáles son las causas y demás, y cómo podemos enfocar, pues, un poquito el tratamiento de este problema. Mirad, la ataxia es una manifestación de un problema nervioso en los gatos. Ahora luego veremos que hay tres tipos de ataxia. Básicamente, lo que vais a ver, los síntomas que más os van a llamar la atención, es que, primero, o bien el gato anda a pasitos muy cortos, esto que llamamos hipometría, que bien da los pasos muy largos como arrastrando la patita, que parece que ande con la mano, con el torso de la mano. A esto también se le denomina en veterinaria hipermetría. Que veis que el gato está muy débil, que tiene temblores, que veis que el gato muchas veces se queda sentado durante mucho rato porque tiene como miedo a moverse, que a veces lo encontráis durante un buen rato así con la cabeza girada hacia un lado. Esto también es indicativo de una ataxia. Observáis, y esto es muy característico, que el gato empieza como a andar en círculos. Además, siempre, si fijaros que los círculos son siempre hacia el mismo lado. No unas veces hacia un lado y hacia otro, no, siempre en el mismo sentido. Puede aparecer muchas veces una pérdida de apetito, puede aparecer vómitos, el animal, pues bueno, está nervioso, está asustado, maulla mucho, porque esto en muchas ocasiones es un problema que aparece de repente. Y esto, la ataxia en gatos, es un problema que es muy escandaloso porque suele aparecer de repente. De un día para otro notáis que el gato se comporta así y entenderéis que si esto os pasa o conocéis a alguien que le haya pasado, pues el pánico es más que evidente y más que lógico. Básicamente, la ataxia está debida a que hay un problema a tres niveles del sistema nervioso central. Puede ser que esté en la zona del cerebelo, que es una estructura del cerebro del gato que está aquí en la parte de atrás de la cabeza. Puede ser que sea un problema en el oído medio interno. A esto lo conocemos como síndrome vestibular o ataxia vestibular, es decir, que el órgano del equilibrio del gato no funciona bien y el gato, claro, al no tener no saber en qué posición está, pues el pobrecito se tambalea. Y puede ser también un problema, lo que llamamos ataxia sensorial, cuando el problema está bien en la columna vertebral, en la médula o bien en los nervios sensores. De cualquier manera, lo que ocurre es que los nervios no informan al cerebro de qué es lo que está rodeando al gato, de todo lo que tendría que informarle, pues y entonces el gato pues se tambalea, tiembla, anda en círculos y demás. El problema es que, en cuanto al tratamiento, que muchas de estas causas, si es un problema, por ejemplo, en el cerebelo, pues no son fáciles de tratar. De hecho, los tratamientos son muy desagradecidos. Si el problema está en el oído interno, en el sistema vestibular, pues hay que ver que a veces esto puede ser el reflejo de una otitis interna que podemos tratar. ¿Me entendéis? Que en función de la zona en que esté localizada la lesión que provoca la ataxia en el gato, podremos hacer unas cosas o podemos hacer otras. No es aquello que diga, esta pastillita cura la ataxia. Hay que ver qué tipo de ataxia es. Y en función del tipo, por ejemplo, las de oído interno se pueden tratar, ya os digo, si están localizadas o debidas a una otitis, son fáciles de tratar. Los problemas en los nervios periféricos a veces también, con complejos de vitamina B, pero, por ejemplo, lo que os decía, una lesión en el cerebelo, pues hombre, el tratamiento quirúrgico no es muy satisfactorio. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.